niño. Lo que viste antes. No vi nada. No me viste con alguien. Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. Bien, regresemos a Midgard y veamos cómo hacer la llave. ¿Dónde está el enano? Dijiste que Baldur es hijo de Freya. Es cierto. Cada vez que lo oigo me quedo atónito, por más que lo sepa. Pero cuando pienso en ellos dos, me... ¿Mimir? Sí, muchacho. Freya. ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza, dime el punto débil de Baldur. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. ¿Qué sucede? Tiene un hechizo que le impide decir lo que sabe. ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah, me pregunto desde hace cuánto tiempo. ¿Desde que tuvo mi cabeza a su disposición o desde que descubrí la debilidad de Baldur? ¡Mimir! Sí, muchacho. Dijiste que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Ah, sí? Pero Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Ah. Suficiente. Eso quiere decir que si tiene alguna, si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escap. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escap de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Yo también puedo madurar? Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de dragón. ¿Lo ves? ¡Ingenioso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde para aprender. ¿Ah? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Es que me alegro de verlos juntos. Pero ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Ustedes se quieren mucho. Ah, ya basta, princesa. Me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer.
y salvo. ¿No les dije que estaría bien? Ahora solo debemos descubrir a qué puerta corresponde esta llave. Tiene que ser alguna del templo. Podremos abrir esa gran puerta cuando queramos. ¡Exploremos! Entonces Odín y Freya podrían haber sido felices. ¿Pero él solo quería su magia? Sí. El sabor de la magia Vanir lo llevó a nuevas formas de experimentación y a nuevos niveles de depravación. ¿Viste algo allá afuera? ¡Esa torre! No vi ninguna torre. Tal vez esté viendo cosas. La runa de Tyr, aquí está. Estamos dentro, pero ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! Oh, justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí.
Bien, un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Vaya, ¿quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es, y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¡Extraordinario! Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. ¡Esas cadenas en los lados! ¡Sin ellas! Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? Estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio ni sombra verás. Arthur. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que abrió un camino. El templo puede girarse. Así que giramos el templo. La lógica es irrefutable. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. Mira aquí, otro. Dice que se llama Bergelmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tiene muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible, pero es algo poco usual en las leyendas. Otra vez con las trampas mortales.
hay algo. Tuve una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Vas a dejar que te lo pierdas? No. No estás disfrutando, ¿verdad? Hora de hacer lo que haces, hermano. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. ¡Alístate! Yeah!
una pelea dura. Cadena guarda.